Bienvenidos a Noticias 24/7. De inmediato pasamos a las informaciones. En preparación al próximo año escolar, a comenzar en agosto, se anunció el inicio del programa Renueva tu Escuela. Desde allí el gobernador envió un mensaje a la ONU en torno a la descolonización del país. El programa está enfocado en el voluntariado y los donativos para rehabilitar los planteles escolares. Para ello habrá centros de acopio en agencias gubernamentales y los supermercados selectos del país. Cuando compren los materiales para sus hijos, para sus sobrinos, para cualquier familiar, que compren una libreta más, una tijera más, una pega más. Y nos ayuden a que todos los niños, además de que gracias al proyecto que están haciendo todos ustedes unidos, pero que también tengan esas mochilas listas. El material recopilado será distribuido en 8 centros alrededor de la isla. Renueva tu Escuela es un programa bajo el Departamento de Educación, donde agencias de gobierno adoptarán escuelas y en el que ya se hizo un inventario en el 95% de las escuelas. Hay agencias que adoptan una escuela y hay agencias que son más amplias que pueden adoptar múltiples escuelas. Por ejemplo, la policía puede tener un impacto más amplio. Hay otras agencias que van a estar disponibles a través de todas las necesidades, ¿verdad? Lo que es acueducto, energía eléctrica. Podemos decir que las necesidades varían desde infraestructura, hay problemas de filtración, hay necesidad de construcción de salones, pintura. Somos una jurisdicción tropical y eso deteriora bastante la humedad, la infraestructura. También hay necesidades de materiales. El gobernador aprovechó la actividad también para lanzar un llamado directo a la Organización de las Naciones Unidas, quienes aprobaron una resolución para la autodeterminación y ha sido la número 36. Este calificó esa acción como inefectiva. Máximo cuando no se logró que el Comité de Descolonización del Organismo Internacional incluyera a Puerto Rico en el listado de colonias. No hacen nada. No hacen, ni siquiera revisan sus propias resoluciones. Y entonces evitan lo que es un derecho democrático, un derecho civil básico, lo obvian en su totalidad cuando están haciendo estas resoluciones. Porque la verdad es que para escuchar a un sinnúmero de gente a llegar a la misma resolución que se engaveta y que se desempolva un año después para después someterla nuevamente como resolución, que no se van a lograr grandes cambios. José Alberto Irizarri, Noticias 24/7. Bueno, y a pocos días para la transmisión del Teletón 2017, SER de Puerto Rico recibió en su sede artistas y representantes de los medios de comunicación para ser testigos del trabajo que allí se realiza y los resultados del mismo. Y es que SER de Puerto Rico compite con los mejores centros del mundo que validan en que se ha invertido el dinero recaudado en los últimos años. Aquí se levanta la estructura SER de Puerto Rico, en donde tuvimos la oportunidad de ver sus facilidades, equipo humano y una inversión en instrumentos de trabajo, que ha logrado ayudar a 4.600 participantes de forma directa y cerca de 215.000 en servicios de apoyo, orientación, referidos y seguimientos, como lo es el caso de Ariane Fuentes. Nos ayuda para los mismos servicios y para que donen. Y tengan una gran diversión, porque esto también es para divertirnos. Este gran evento es sobre eso y es un evento familiar. Yo nací con una condición que se llama espina bífida hidrocefalia, que eso es una malformación en la columna vertebral. Y entonces con las terapia física, terapia ocupacional, me he podido desarrollar como lo he hecho hoy en día. Nilda Morales es la directora ejecutiva de SER. ¡Ya está contigo! Ambas tienen el diagnóstico de epilepsia cerebral. Se manifiesta diferente dependiendo, ¿verdad?, de cuál es el área neurológica que está afectada, pero han ganado muchísimo. Además, reciben el servicio educativo, así que tienen la oportunidad de educarse y recibir sus terapias en una misma facilidad. Teletón 2017 será este domingo 25 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, en el que diversas personalidades y voluntarios se unen en una misma causa. Mira. La discapacidad es parte de la diversidad. Muchos de los que hoy reciben ayuda serán el futuro de nuestra isla.
no debe ser un detrimento a nuestra familia el que porque tú no tengas dinero no acceses servicios de calidad. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.